Bueno, yo creo que poco a poco vamos avanzando positivamente en lo que queremos, sobre todo con balón. Es verdad que defensivamente estamos muy bien, estamos defendiendo bien, estamos presionando bien, pero con balón ya se van viendo muchas cosas que las primeras jornadas no se veían. El otro día fuimos protagonistas con balón durante muchos, muchos minutos, fuimos capaces de generar muchas situaciones de área, muchas ocasiones de gol. Creo que ese es el camino, pero también es verdad que tenemos que ser autoexigentes y competitivos en estar acertados de cara al gol, porque si no nos puede penalizar de cara al futuro. Nada, no quiero ser repetitivo, la verdad que las semanas están siendo muy, muy buenas de entrenamiento. El nivel es extraordinario, la actitud y la predisposición de los chicos es extraordinaria, y ahora simplemente tenemos que ir el domingo, intentar transferirlo allí, transmitir lo que transmitimos el día del Bergantiños, de ir a apretar, de tener sensación de que queremos ganar el partido, de ser competitivos, para que la gente esté con nosotros y conseguir los 3 puntos. Yo, de los rivales que he visto hasta el momento, para mí me parece de los mejores. Creo que tiene un muy buen portero, que tiene un muy buen juego con los pies, una línea defensiva intensa, 2 centrales competitivos que conocen la categoría, 3 casi, con Vitra, Germán y Paul Hueso. Los laterales, tanto Jordán como José Carlos, son profundos, tienen buen pie para jugar y de medio campo para adelante tienen mucha calidad. Yo me he enfrentado contra Alex, contra Romá, y me parecen jugadores determinantes de la categoría. Curro, Pibe, Marquinhos, Escobar, Manín, yo creo que tienen un muy buen equipo. Yo de verdad que hasta el momento de los que he visto con el Coruso han sido de los que más me han gustado. No lo sé, yo supongo que el míster intentará sacar el mejor 11 competitivo para intentar ganar. No sé si él pensará en el próximo miércoles en el partido de Copa Federación, que les puede dar el pase a la Copa del Rey. No lo sé, yo creo que nosotros tenemos que ser disciplinados, serios, no pensar en que ellos han jugado el miércoles ni nada, porque estaríamos minimizando nuestras virtudes, ir a por el partido desde el minuto 1, intentar competir al 200%.